sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the better below you said myself. But this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew that you. Hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje con la paleta Catrina de Yassi Cosméticos. Aquí abajito en la cajita de información le voy a estar dejando el link directo. Luego voy a estar agarrando un primer de Otsuo y voy a estar utilizando esta sombra de aquí que es media rojiza. Y voy a estar colocándolo aquí en medio, bueno, abajito de la cuenca, se podría decir. Y de ahí lo voy a empezar a difuminar hacia arriba. Luego tomaré este amarillo y lo voy a estar colocando como sombra de transición. Así que ahí poco a poco va a estar colocando y difuminándolo. Traten de no apretar mucho la brocha para que así puedan difuminar mejor. Ahora voy a estar utilizando una brocha plana y un corrector líquido y voy a estar haciendo el corte para que así mi cuenca se mire, bueno, mi ojo se mire más grande ya que tengo el párpado caído y no quiero eso, así que voy a estar haciendo el corte un poco más grande y ahí con mucho cuidado y mucha paciencia para hacer el corte y le salga bonito. Luego que ya hayan hecho el corte, ahí van a tratar de difuminar todo el corrector y que quede todo bien difuminado para así poner la siguiente sombra, porque si lo dejan todo amontonado el corrector, luego se les va a hacer feo. De ahí voy a estar utilizando otra vez la sombra roja y voy a estar poniéndolo en la profundidad, en la esquina de mi ojo. Así que ahí le meten todo el rojo que ustedes quieran. Luego voy a estar colocando esta sombra mate, que es más o menos cremita, se podría decir. Y lo van a estar sellando, como sellando y poniéndolo en todo el párpado móvil. Luego estaré utilizando este rosado pastel brilloso y voy a estar colocándolo en el párpado móvil, pero al medio con una brocha plana. Después de eso se agarran una brocha pequeña, esta de aquí es la de DoColor, es para delinear, pero voy a estar haciendo un corazoncito. Esto es opcional, si quieren lo hacen, si no, no. Pero pues yo voy a hacer un corazoncito ahí para que se vea el maquillaje pues bien bonito y original. Estaré utilizando glitter suelto rosado y también para hacer mi delineado no olviden utilizar pegamento de las pestañas postizas y hacerse un delineado y después encima poner el glitter a toquecitos para que así pegue bien y luego no se quite, bueno, al menos les dure todo el día sin que se caiga. Luego voy a estar utilizando las Kimo Lashes, es la 35. En la cajita de información les estaré dejando el link directo de las pestañas y también tienen código de descuento que es Kimo20 para que utilicen en su compra. Luego voy a estar utilizando ese color de ahí, el rojito, en la parte inferior de mi ojo y después voy a estar utilizando el amarillo y poniéndolo abajito del rojito. Es lo mismo que hice en la parte de arriba, pero lo voy a hacer en la parte de abajo. En la línea del agua puse esta sombra rosada, pero antes de colocar la sombra rosada puse corrector y encima puse la sombra rosada para que se note súper intenso, como pueden verlo ahí. Y luego pasé máscara de pupa, que me súper encanta, la recomiendo muchísimo. Si lo encuentran, cómprenselo, es muy buena. Luego de eso puse este iluminador de Ukambe en el lagrimal para que así se vea súper bonito. Como pueden ver, pigmenta a morir esta paletita de iluminadores. Y bueno, pues ya ahí acabamos con los ojitos. El labial que utilizaré es el de Otsuo. Bueno, Kimochitas y Kimochitos, espero que les haya gustado este maquillaje. Les mando muchos besos, gracias por ver este video hasta este punto. Si les gustó, no se olviden dejarme su dedito arriba. No se olviden seguirme por mis redes sociales, que les voy a estar dejando en la cajita de información. Y pues conmigo ya nos vemos hasta un próximo videito. Y no olviden suscribirse al canal. Ahora sí ya me voy, chaito.